Hola hermanos, mi nombre es Jaceli Mejía. Es un gusto compartir el Evangelio con cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy, este sábado 4 de mayo del 2019, el Evangelio lo vamos a encontrar en Juan capítulo 6 del versículo 16 al 21. Mi hermano, lea este hermoso Evangelio junto conmigo. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y, subiendo a una barca, cruzaron el lago rumbo a Cafarnaúm. Habían visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos, y empezaban a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y se llenaron de espanto. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este evangelio podemos ver dos cosas bien importantes. Que las olas, dice, que se estaban muy fuertes debido al fuerte viento que soplaba. Y la otra cosa que podemos ver, que los discípulos, dice, que se llenaron de espanto, de miedo. Bien, mi hermano, hoy tal vez en día a nosotros podemos estar en esa barca, que esa barca se nos quiere hundir por los fuertes vientos que soplan, por las dificultades, por las enfermedades, y esa barca la queremos tirar y que se vaya, que se hunda. Pero hay algo bien importante, mi hermano, que hoy Jesús nos está diciendo: yo soy el que voy a dirigir esa barca. Dame la oportunidad, démosle la oportunidad, mi hermano, a Jesús, que Él conduzca esa barca. Y dice que esos discípulos se llenaron de espanto, de miedo, al ver que Jesús iba caminando sobre el mar. Hoy Jesús va caminando al encuentro a nuestras vidas. Hoy Jesús va a encontrarte con esa enfermedad para darte fuerza. El mismo Jesús dice: no tengas miedo, soy yo el que te va a llenar de fuerzas para que sigas remando, para que sigas continuando, para luchar y alcanzar esa meta que hoy Jesús nos está diciendo: soy yo para esa enfermedad, soy yo para esa dificultad económica. Mi hermano, yo te suplico que compartas este evangelio y nos vemos la próxima semana.